Rari, ru, ren, Ra, ro. porque Ah, no pero hay es ru. ra, 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 ra. Ajá. ra. Corrección, corrección. Ra, re, di, 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 Ri, di. ri, Ru, ru, ro, de, ri, re, re, ro, de, ro, ro. ru. Ay. Darirurero. Entonces vamos a checar, vamos a aprender a escribir. Ya es la última línea completa. ¿Verdad? Ahora, ahora, Ri. Ri. ri, Ri. ri, Ru. ru, ru, Ru. Ru. Re. Re, Re. Ro. ro, Ra. ra, Ri. ri, Ru. Ru. ru, Ru. Re. re, Ro. ro, Ro. Jaisos. Vamos a aprender a hacerlas. Acuérdense que no hay sonido de R. No hay sonido de R gutural. Ra, re, ri, ro, ru. No la pueden pronunciar. Ellos son ra. Darirurero. Darirurero. Entonces, vamos a aprender a hacerlas, a hacer estas canas. Ya se me había olvidado grabar. Acuérdenme, a veces si se si dan cuenta que no estoy grabando, recuérdenme, por favor. Ok, comenzamos con Ra. Esta fila está sencilla. Ra tiene dos trazos. Muy bien. Es Ichi y como un 5, Ni. Ichi, Ni. Ichi, Ni. Ichi, Ni. Ichi, Ni. Ichi, Ni. Ichi, Ni. Este es Ra. Que esta línea no les quede más grande que el trazo, que el segundo trazo. Que llegue más o menos así, como aquí, que no lo pase. Aquí sí, este por ejemplo me quedó muy grande. No les tiene que quedar así de grande. El primer trazo no debe de ser más ancho que el segundo trazo. A mí también me quedó muy grande. Ok, exacto. Oye, oye, por eso les digo, cuidado con eso. Es como que en lo que se tienen que fijar de este trazo. Que no les quede más ancho que el segundo trazo, que es que llega hasta acá. Así como este está bien, Dra, como este, quedó perfecto, Dra. Y también quedó más corto, está bien. Ichi, ni. ¿Listo? ¿Owarimashou? Hi. Muy bien, vamos con Ri. También está sencillo, se parece a la I. Ri. Ri tiene dos trazos también. Se parece a la I, que es un paréntesis. Recuerden que la I es un paréntesis, la I. Pero la letra Ri, los trazos que son rectos. Es Ichi, Ni. Se puede decir que es al revés. En la I nos quedaba más grande el de la izquierda y más corto el de la derecha. Ahora es al revés. En Ri es más corto el de la izquierda y es más largo el de la derecha. Ichi, Ni. Ichi, Ni. Ichi, Ni. Ichi, Ni. Ichi, Ni. Este último que me quedó feo. Ichi, Ni. Se ve Ichi, muy Ni. diferente al de la hoja, prof. Ichi, Ni. Ajá, como N. Sí, la letra, esta casi nadie le escribe así, es la letra de computadora, lo hacen junto y no está permitido. La gente no lo hace así, los japoneses no lo hacen así, porque tendrían que hacer esto, más o menos, como que sin despegar, hacen el segundo trazo, pero no, lo separan, son dos trazos, Ichi, Ni. Solamente con tinta, como que se ve muy, muy bonito, que sin soltar hagas el segundo trazo.
pero hay muchas probabilidades de que lo manches o que quede bien feo el trazo. Por eso no, no lo hagan como en letra de computadora. Háganlo así en dos separado. Ichi, ni. ¿Ya? Ok. Nada más aprendan, pero sí aprendan a reconocerla. Aprendan que así se ve en letra de computadora. ¿Ya? Ya. Hi. Hi. ¿Podemos continuar? Hi. 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 Muy bien. Vamos con Uru entonces. Uru. Uru. Uru se hace en un solo trazo. Ichi. Es un solo trazo. Es como una Z, bajo y hago un una óndula. Como un 3 punteado, ¿no? Como un 3, perdón, ¿cómo? Como un 3. Bueno, ajá, sí, es un 3. Sí. Está bonito. Ichi, 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 ichi. Ichi, ichi. Como que el como la orejita sí cierra o no cierra. Sí, sí cierra. Nada más que aquí ya saben que estoy con el dedo. Sí tiene que cerrar, Que cierre, pónganle atención a eso. Que le cierre el trazo. Y que les quede bien lo más redondita que se pueda. Como aquí, lo más redonda que se pueda. Este es Ru. 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 Ah, tú goy. Está muy bien. Y des. Ru. ¿Seguimos con Nere? Hi. 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 Muy bien. Nere es la única que se nos puede complicar porque se parece a qué letra. Ne. Se parece a Ne, exacto. Se parece a Ne. Muy bien. Ere también tiene dos trazos. Ichi, con el primer trazo hago una línea vertical. Y con Ni, igualito que Ne, hago una Z, subo y bajo. Les recuerdo que en Ne hacíamos un pescadito al final. Era Ichi, Ni, Ni. Así quedaba Ne. Con esto. Esto, que aquí, que no lo tengo en Dre. En Dre el trazo baja y vuelve a subir al final. Ichi, Ni. Ichi, Ni. Ichi, Ni. Ichi, Ni. Ichi, ni. Esto tiene que quedar así. El trazo tiene que quedar subiendo. Y recuerden lo de que les queden a la misma distancia del renglón. Lo más que se pueda. Se me fue tantito. Y esa es R. Uy, me queda más feo con el lápiz. ¿Listo? Hi. Re. Re. Y por último, Ro, que se parece a... Ro. Con la T. Aro. A So, ¿no? Siento que se parece a So. Ajá. Aro. Bueno, yo veo Aro. Que es con Ru. Pero sin la bolita. Exacto, es la única diferencia. También es un trazo, es el 3, ichi, ichi, nada más. Ya no tengo que hacer el círculo final. Así es Ru y este es Ro. Ichi. Así ya es un 3. Ichi, ahora sí es un 3, ajá. Ichi. 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 Que les quede así de curvo como este que me gustó. Me gustó cómo me quedó esta curva así
y subiendo, subiendo el trazo. El de abajo tiene que quedar más grande que el de arriba, que la Z. No lo vayan a confundir con so. Esta aquí se acá es so. Con ru. ¿Con cuál otra dicen que la pueden confundir? ¿Con T? Y bueno, aquí les pongo a T. No las confundan con so, ni con ru, ni con T. Entonces, ro. Como que a partir de ya estas filas ya hay muchas parecidas. Ya, ya. Ya se pueden confundir. ¿Sí usaron los Quizlet que les mandé? Son buenísimos para aprenderse las letras. Ay, ay, ay. Ok, yo les mando el último ya con las últimas letras. Y ya para que el miércoles, así como cuando vemos conversación, les ponga la conversación, pero ahora ustedes, en pares o tríos, como los pongo a trabajar, les voy a poner que ustedes me encuentren ahí la, que ustedes lo lean, ¿eh? Les voy a mandar la diapositiva ahora con puro hiragana. Y lo tienen que poder leer. Entonces, estas letras para el miércoles, por favor. Sé que es muy rápido, pero pues así son estos cursos. Son intensivos. Right. ¿Podemos seguir? Hi. Hi. De hecho, apenas que estaba leyendo la convocatoria, ahora que usted, que estábamos con lo de la documentación y eso, pues decía que el curso es como si hagan de que tienes que hacer de cuenta que el curso dura 3 horas. Por independientemente de que tu clase dure una y media, tú tienes que dedicar la otra hora, hora y media mínimo a estudiar por tu cuenta. Entonces, para que lo tengan en mente, como que son cursos de 3 horas de mi día a diario. Ok, entonces así quedará Arirurero. A ver, los voy a revolver y me dicen qué letra es. ¿Nani o desca? ¿Nani o desca? Subarashi. Muy bien. Vamos con las últimas entonces. Las últimas canas. Tenemos al final una última hilera de 6 canas, que son las que no tienen familia completa. Porque todas las demás veíamos que tienen las de la K, las de la S, las de la T, la N, H, M. Yes. Y todas llevan la A, ¿no? Se las pueden aprender así. A, K, Sa, Ta, Na, Ka, Ma, Ra. I, Ki, Shi, Chi, Ni, Hi, Ni, Ri. Uku, su, tsu, nu, fu, muru, e, que, se, te, ne, je, me, re, es una mnemotecnia. O, ko, so, to, no, jo, moro. A mí la verdad no me funcionó mucho. Yo prefiero aprenderme las en filas verticales. Y bueno, la última ya no se puede respetar por completo porque tenemos a las últimas canas que no tienen familia completa de vocal, vocálica, a, i, u, e, o. Las primeras 3 son familia, sí son familia. Son las de la Y. Esta es la letra ya. Ya, como en inglés, I-A, ya. No es ya, no es ya, es ya. Ya, ya. 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 Esta es la letra yu. Yu. Como para decir tú en inglés, you, porque no se dice you, está mal, es you are, no, es you are, you, así es aquí también la letra, you. Y la última es yo, yo.
Entonces, estos últimos sonidos son tres nada más. Ya no es A, I, U, E completo. Solamente existe ya, yu, yo. Ya, yu, yo. Y así es como se ven en hiragana. Ya. Ya. Yu. 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 Yo. 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 Ya. Ya. Yu. 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 Yo. 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 Luego tenemos a la letra gua, que perdón, entonces el cajú tuve que hacerlo al final. Guaca, salía, faltaba todavía. También no hay otro sonido de W más que gua. 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 Lo gua. Pueden encontrar en el watashi gua. Gua. Watashi gua. Gua. Luego tenemos a wo. 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 Muy bien. Es la letra wo, pero no se pronuncia como wo. Perdió su sonido a través de la evolución de la lengua, de la evolución del japonés, y actualmente los japoneses solamente la pronuncian o. O. Pero es la letra wo. O. O. Igualita que la vocal o. ¿Hay? Hi. Pero bueno, y si dicen, hi. ¿Pero cómo le voy a hacer si entonces hay dos sonidos que de O? ¿Alguien se acaba de preguntar eso? Sí. ¿Por cómo se escribe? No, pero si lo escuchas. Mm. Ah, buena pregunta. Ok. La letra O, la letra wo, no existe en ninguna palabra del japonés actual. Lo sustituyeron por la vocal O. Únicamente la dejaron como partícula. Ya saben, las partículas son las... Como las, el wa, ¿no? Exacto, son las letras que nos separan palabras. Solamente existe como partícula. No está presente en ninguna palabra. Por lo tanto, cualquier palabra que escuchen que lleve O... Como onamae, tendrían que escribir esta O. Onamae. ¿Ya? ¿Wakarimasuka? Hi. Hi. Muy bien. Y les digo, les cuento la partícula wo, que la veremos en siguiente curso. En esta nada más vimos wa, ka y no. La partícula wo es la que me separa a sustantivos de verbos. Nos separa a sustantivos de verbos que no sean ser o estar. Porque el verbo ser o estar no tiene que separarse con esta partícula. Utiliza wa, utiliza las otras. El verbo ser o estar ya es como que auxiliar por sí solo, igual que en otros idiomas. Pero si yo quiero decir, por ejemplo, yo como pescado, ¿cómo se dice yo? Watashi. 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 Muy bien, watashi. El verbo pescado, ¿alguien sabe? Si hicieron la tarea, ya saben cómo se dice. Pescado. Takana. Sakana. Ay, sakana. Sakana. Muy bien. Y por último les doy el verbo comer, que es tabemas. 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 Entonces, para decir yo como pescado, yo diría watashi wa sakana o tabemas. No, tabemas. Así como se los escribí, digo yo como pescado. Watashi wa sakana o tabemas. Watashi wa sakana o tabemas. Watashi wa sakana o tabemas. Ah, muy bien. Yo, pescado. ¿Y se acuerdan que les dije que el verbo siempre va al final? Muy bien, por eso tabemas queda ahí. Tabemas. Y es esa O. Ahí en esa O, en vez de esa O, ustedes en hiragana tienen que escribir esta, la letra wo. Que es partícula, la partícula wo. ¿Ok? Pero no la van a leer wo, no van a decir watashi wa sakana wo tabemas, no. Watashi wa sakana wo tabemas. ¿Ok? ¿Sí? Hi. Bueno, ¿por qué pasó esto? Yo me imagino, nadie me lo ha dicho ni lo he leído, pero me imagino que fue por motivos de, por facilitar la pronunciación. Si ustedes intentan decir rápido watashi wa sakana wo tabemas, hay algo que el wo te detiene. Watashi wa sakana wo tabemas.
Watashi wa sakana wo tabemasu. No lo puedes decir rápido, pero si lo cambias por o sí. Watashi wa sakana wo tabemasu. Watashi wa sakana wo tabemasu. ¿Hai? ¿Lo notan? Hi. Todos los idiomas. Hi. Todos los idiomas tienen reglas de armonía fonética. Hay cosas que se cambian o se quitan para o se cambia la pronunciación para poder permitirnos hablar más rápido. Todos los idiomas evolucionan para eso, para facilitar la comunicación. Como el francés, ¿no? Con las contracciones. Ya. Ok. Por último, tenemos, ahí tienen con lápiz, con lapicero, la letra N. Es la única consonante que puede estar solita en japonés. Todas las demás, no. No pueden escribir una T sola, una B, una F, una M, una R. Tienen que poner una sílaba. Ri, mi, mu, ha, mi, ta, ka. La única letra que puede ir sola es la N. Así que es la letra N. Sensei. ¿Pero en qué se ocupa? La N está en las palabras, por ejemplo, en sensei. Ah, sí, ya me acordé ya. Está en las palabras, ahí está. Sensei, ahí va. Vas a poner la C, la letra, la sílaba, sí. la cana de C, la N, y luego otra vez C y la I, y así te queda sensei. O san también. San, exacto, san. Hay un montón. Ahí en su libro van a ver el vocabulario. Entonces, ya por último, estas seis canas son ya. 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 You. Ya. Vamos a aprender a hacerlas entonces. Y ya, van a poder casi por completo, porque nos falta ver ciertas reglitas, leer en hiragana. Ya cuando vean hiragana, digo, aquí dice, ya sé. Cuando alguien les traiga algo en japonés, que eso pasa siempre, ¿qué dice aquí? ¿Qué dice aquí? Lo van a decir, este es mi momento. Para esto me he preparado. Ok, ya. Ya tiene tres trazos. Ya. Con el trazo, hacemos el trazo más largo, que es el primero, Ichi. Un ganchito muy mono, muy bonito. Con curva, ¿sí? Ichi. Con ni, hago una comilla, así como las de fu. Ni, les puede quedar así. O incluso algunos la hacen recta. Algunos hacen esto. Y es correcto. Lo pueden hacer así nada más. Y con san hago un trazo vertical que cruce con todo mi trazo grande. San. Entonces es ichi ni san. Un poquito más. Más corto hacia abajo que arriba. Ichi ni san. Ichi ni san. Ichi ni, no me quedó, ni, tampoco, uy, san, ahí está, este me quedó bonito. Y así es, ya. El chan que se añade a personas que se les tiene cariño, como no es de hiragana, por eso les decía, falta que con estas mismas letras, que ya acabamos el hiragana, si les agregamos comillas, ten ten, o si les agregamos maru, una bolita arriba, vamos a crear el resto de los sonidos, porque también sí tienen el sonido chachucho, tienen el sonido de la B, babi bubebo, papi pupepo, si existen,
Pero lo vamos a hacer con estas mismas reglas, agregándoles tenten o maru. Lo vamos a empezar a ver mañana. ¿Ay? Ay, ¿cómo se llamaban? ¿Sonidos impuros? ¿Algo así? Exacto, los sonidos impuros, así es. Sí. A mí me dieron dolor de cabeza esta parte. Ay, sí. Es que te tienes que acordar que ya la cana que tú ya conoces como ja, ahora tiene otros dos hijos. Si le pones tenten, ahora se le va, y si le pones maru, ahora se dice pa. Es por eso, porque la otra vez veía un video de una chica que aprendió japonés y decía, es un dolor de cabeza porque un solo puntito te cambia todo. Ay, tal cual, así es. Pero bueno, ¿ya está? ¿Quedó ya? Ay. Obviamente, ya saben, ustedes tratando de imitar la letra de compu pueden hacerle un ganchito aquí arriba. A mí no me gusta, no me gusta cómo queda. Pueden hacer el gancho así, tratando de imitarla un poco. Mire, de hecho, ya lo hacen en dos trazos. Para que como que ahí mismo, para que el mismo ganchito haga como que el segundo trazo. Más o menos algo así hacen para esto. Pero bueno, yo les recomiendo que lo hagan en tres trazos mejor. Ese es ya. Luego sigue you. Es de las letras que más se lo usan en hiragana. Yu. Y tiene solamente dos trazos. Vamos con yu. Con ichi hago una especie de círculo, semicírculo, y con ni lo parto por la mitad. Yu. Y entonces es ichi ni. Ichi ni. Ichi ni. Ichi ni. Ichi ni. Que les quede bien, lo más redondito que puedan, el trazo. Si quieren, es como una N, ¿no? Ajá. Como una N en el partido. Tratando de imitar la letra de cómputo, pueden hacer más largo la ruedita hasta que casi cierre, pero que no cierre, no debe de cerrar. Pueden hacerlo un poquito así. Pero nunca debe de cerrar el trazo. Y chini. Y esta es you. You. Yo lo veo, sí, es que lo pueden ver como una N. Haga una N y pártanla a la mitad. You. You. ¿Ya quedó? Hi. 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 Yo es la más sencilla de estas tres. Es ichi, un trazo semi-horizontal, y ni, una L, que les quede pegada. Ichi, ni, ichi, ni, ichi, ni, ichi, ni, ichi, ni, ichi, ni, ichi, ni. Que este trazo de aquí baje. Este trazo, el segundo trazo al final siempre debe de bajar. No lo hagan, que no suba, que no les quede así. Esto es incorrecto. El trazo siempre baja. ¿Hi? Hi. 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 Una flechita para recordarse. Que el trazo siempre baje. Yo. Es la letra yo. Soy wa. Continuamos. Hi. Wa. Wow.
Muy bien. Wa tiene dos trazos. ¿Te parece a qué letras? Yu. Ato, Yasuo. Ané. Yanu. Ané y a Re. Un poquito. Are. Re. Por la Z. Es también como Ne y como Re, es también un trazo horizontal, una línea horizontal. Luego hago, y para el segundo hago una Z y hasta ahí. Así, así es gua. Por eso se puede confundir con Re. Con la diferencia de que Re llega más abajo y sube. Y también lo podríamos confundir con Ne. Cuidado, cuidado con E y con E, se parecen la estructura. Ichi, ni. Ichi, ni. Ichi, ni. Ichi, ni. Gua. Profe, ¿puede volver a hacer la letra, por favor? Ya, ichi, ni. Esta fue mi favorita, porque está como quedó más ancha. Y así es. Es un poquito más ancha que ne y que re, como sería como la diferencia con esas dos. Ya. Si se fijan en la lista de canas, gua es más ancha que ne y re. Hi. 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 ¿Quedó lista gua? Hi, hi. Chupa. O. La letra O, que es tres trazos y es de las más vistosas también. O, partícula O. Ichi, un trazo horizontal. Ni, hagan de cuenta que es una H, un poco más corta de aquí, y con San hago una letra C. Ichi-ni-san. 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 Los tres trazos deben de tocarse. Bueno, el 1 con el 2 y el 2 con el 3. Esta letra no hay con cuál confundirla. O. O. ¿Ya está? Hi. Hi. O. Y por último, La N es muy sencilla. Es un trazo. Ichi. Es una H de nosotros, del español, pero un poquito cursiva. Ichi. 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 Aquí donde pueden decir, soy un as escribiendo japonés. Haciendo la N. Y bueno, y en computadora, en letra de tinta, como que le hacen el último trazo que suba, que les queda grande, como para hacerla más vistosa. Ichi. Thank you.
Ok, ¿listo? Hi. Ok, super.